Buenos días. Voy a grabaros un día conmigo y voy a empezar el día tomándome un shot que me preparé ayer de limón, jengibre y miel, porque últimamente es que estoy mala todo el rato. O sea, todo el rato me duele algo. Entonces voy a acudir a remedios naturales. Si queréis preparar este mejunje, mejor mirar una receta, porque yo medio me la inventé un poco y le eché muy poquito jengibre porque también había recetas con manzana, con cúrcuma. Eso va a estar malísimo. Sí, lo digo, porque es imposible y posible que eso esté bueno. Me tengo que echar en un vasito pequeño, pero nada, hay que echarse un sorbo y en ayunas. Lo batí y lo colé. A vuestra salud. No está malo. Lo que pasa es que está muy ácido. Y el jengibre no es que sea mucho de mi agrado. Botellita con el agua de hoy. Y voy a tomar las vitaminas. Y listo. Tomo el café mientras trabajo porque tengo muchísimas cosas que hacer hoy, autoimpuestas, por supuesto. Esta mañana voy a sentarme a preparar vídeos, después me voy al gimnasio a las 10:30, desayunaré antes de irme al gimnasio. Y después tengo que grabar un vídeo de favoritos que tengo que subir hoy, por lo tanto tengo que editar hoy. Me voy a ir a un evento que tengo de las muñecas Monster High. Entonces, pues a ver si me da tiempo. Yo quería grabar este vlog porque, bueno, al final van a pasar cosas hoy, aunque voy a estar mucho tiempo trabajando. Esta es mi vida la mayoría de los días. Y nada, me apetecía grabar un día random y así tenéis un vlog que hace mucho que no grabo uno. O por lo menos a mí me lo parece como hace 1000 años. Sé que no, pero a mí me parece que es hace 1000 años la última vez que grabé uno. Y nada, que me voy a poner a trabajar. ¿Qué me decís de todos estos bloques? O sea, mis planificaciones son la pera, vamos. He adaptado mis planificaciones a las que van por bloques para ver cuánto utilizo de cada cosa en el día. Como veis, mucho rojo de mucho YouTube, como podéis ver. Enviados todos los emails y todo lo que tenía que hacer a primera hora. Creía que no me iba a dar tiempo, pero sí. Voy a comer algo y me voy al gimnasio. Voy a redesayunar y últimamente me hago las tostadas con estas Frankfurt veganas de Better Balance. Tenéis que probarlas. Las compré en Carrefour. Pues este es mi desayuno últimamente. Un pan con salchichas y huevos. No estaré yo en Londres todavía. Desayunadita, me he secado el pelo. Tengo que ir a la peluya el lunes porque ya está esto poco blanco para lo que a mí me gusta. Y vamos a maquillarnos. Voy a grabar un vídeo de favoritos que subiré hoy mismo. Me voy a maquillar, a ver si me aguanta el maquillaje hasta esta tarde, que tengo un evento y no tengo que volver a maquillar. Entonces os voy a enseñar cómo me estoy maquillando últimamente. Los productos que estoy usando son parecidos a los que usaba hace no mucho. Ya me he hecho la rutina, como habéis visto. Ya me he puesto todas las cremas y todo para hidratarme un poquito más antes de maquillaje. Me voy a poner este spray de Yepoda. Hidrata un montón y te deja la cara fresquita. Las pincitas, por si me lo preguntáis, son de Shein. Base de maquillaje, esta de Shiglam Full Coverage Foundation, la utilizo muchísimo. Me he cogido un tono más del que tenía, que es el Warm Vainilla, con esta brocha que la uso pato. Vuelvo a repetir, como en cada vídeo, porque luego me lo ponéis en comentarios, que si me veis algo naranja, no es la base de maquillaje, porque de hecho no es naranja, no tiene ningún tono naranja, es la luz de este lugar. Yo ahí me veo totalmente igual que mi cuello. Para el corrector estoy utilizando
utilizando este de Essence, que es el Multitask Concealer en el tono 15. Este contorno me da la sensación de que se oxida un poco. Vuelve un poco más oscuro de lo que es. Momento contorno, me cogí en Shein 2, ¿vale? Estos dos. Como veis, este es totalmente gris y este es un poquito más cálido, aunque sigue siendo frío. El gris lo utilizo de vez en cuando, pero para el diario me gusta más este, es un poco más natural. Y a toquecitos para no llevarme el producto. El paso que viene ahora es nuevo, porque yo esto no lo hacía antes, sabía que era el mismo paso. Bronceador, no es el contorno. Como veis, yo me he marcado muchísimo los pómulos, me gusta mucho marcármelos. No había conseguido nada que me los marcase así y era porque lo estaba haciendo mal. El producto que he utilizado para el contorno es el tono Tawny Amber. Y el que voy a utilizar para dar un poco de luz, para dar un poco de color, es el Golden Sun. Claro, me ponía esto a modo de contorno y no me contorneaba nada. Yo no veía ninguna diferencia y decía, pero bueno, porque a la gente se le queda bien y a mí no. Esa era la respuesta. Entonces este ahora me lo pongo como un poquito por encima, que es lo que me va a hacer broncearme un poco la cara. Con esta borlita y los polvos de Sigla me voy a sellar un poco la zona de la ojera. Últimamente estoy utilizando los polvos que son opacos y me lo pongo solo por aquí. Para los ojos me voy a hacer una cosa. Es como un super eyeliner super difuminado. Y para ello utilizo micelo. Esta paleta es de Primark de hace mil años. Voy a usar esta. Y primero voy a marcar muy cerca de las pestañas y muy cerca del celo que hemos puesto. Y voy a difuminar hacia arriba. La prueba de fuego siempre es quitar esto. Más que de pestañas voy a usar esta, que ya se me está terminando. Y seguiré utilizando otra que tengo de Essence. Es la Lash Like a Boss. Nos ha faltado el colorete. Voy a usar este. Es el tono Love Cake de los mismos de Shiglam. Es precioso. Ya para terminar voy a hacer una cosa que no me habéis visto nunca hacer, pero que lo hago a menudo, que es taparme el pelo para echarme nena. Es que se me queda el pelo tieso. Mi fijador de maquillaje es el de NYX, el Matte Finish. Me echo 5 kilos. Sí, nena, pues nuestro pelo está a salvo de este producto. Me voy a pasar la plancha y me voy a grabar. Well, pues ya he terminado de grabar. Esto es lo que he estado grabando hoy. Y me voy a hacer la comida, es súper tarde, son las 2:30. Pero bueno, lo hago rápidamente. Bueno, pues mi brócoli con arroz. Voy a probarlo porque en realidad me he inventado la receta fuertemente. Está rico. Actualización, son las 4:15. Ya tengo aquí mi cafecito, que por cierto se nos ha acabado. Tengo que comprar ahora después. Me voy a poner a editar porque voy a subir un vídeo a YouTube hoy extra. Porque la semana pasada no hubo vídeo y me siento mal. He grabado otro vídeo hoy para poderlo subir. También he grabado el reel de hoy de bautizos, que era el último que me faltaba del protocolo de vestimenta. Y después nos vamos a poner un poco más bellas. Me quiero poner purpurinita y tal, porque para el evento de hoy tengo dress code, que ahora nos vestiremos. Literal me ha pillado el toro muchísimo. Tengo que irme en menos de media hora y no sé todavía lo que me voy a poner. El evento tiene dress code de Monster High, pero creo que... pero vamos a intentar algo. Me voy a poner la falda nueva de Primark. ¿A que no me viene la falda? ¡Oh! Vale, la falda no es que me quede corta, es que es corta. Cambio de planes. Me voy a poner estos pantalones, que voy a ir más cómoda. La falda me viene, pero me queda un poco corta y voy a ir un poco incómoda. Y me voy a poner esto, que es una camisetita de rejilla, con esta camiseta encima, zapatos. Y si en vez de blanca me la pongo esa, me cambio la camiseta. Llego tarde seguro. Esta camiseta estaba para planchar, pero bueno. Vale, me voy a dar un mini toque. Me voy a poner una cosa que tengo, que es esto. Me voy a poner fijador de maquillaje. Bueno, pues nada, así me voy. Me he pintado los labios con el 95 de los Superstay. He puesto esto y nada, un pantalón de campana con los brillos. Y me voy a poner esta chaqueta, que parece que le da un toquecillo. Y nos vamos. ¿Cómo es? Que me acabo de dar cuenta que llevo la camiseta al revés. Que las prisas no son buenas para nada. Pues
pues ya me he hecho la skincare, que no os la he grabado porque os voy a grabar un vídeo específicamente para eso la semana que viene. Ya estoy con el pijama, que ya estoy modo o pantalón corto o camiseta corta y al revés, porque ya hace calor. Ya nos vamos a dormir. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, un día cualquiera en mi vida, y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo por aquí, por el canal.